Gaurkoan kontzejalok gure kargua hartu dugu eta alkate izendatu naute. Eta horrez gain, esango nuke be bakotxak, bozeramaile bakotxak, zertzala batzuk emon dauzela, asmoetaz, ez? Euren edo gure asmotaz. Oin ikusi behar dugu, lehurrengo laburtetan, zer gertatzen den asmo horrekaz. Etxea badekugu, kalitate altuko etxea dekugu, eta urrengo laburtetara begira, etxea atundu nahi dugu. Urrengo laburteatan, ilusioz, lan egiteko prest agertu gara, eta galdakostarrakaz batera aldaketa ekarri gure dugu udaletxe honetara eta herri honetara, eta galdakao herri parte hartzaileago bat, biziago bat, lortu gure dugu. Desde Galdakao orain creemos que comienza la legislatura del cambio y la legislatura en la que las personas deben ser el eje central de la toma de decisiones en nuestro pueblo, tanto en Galdakao como con el proceso que se va a abrir en Usansolo. A partir de mañana mismo vamos a poner nuestras ideas y nuestro proyecto para hacer un Galdakao más igualitario, más humano y más justo. Bigarren aldiz, udaletxe honetan gauzela, eta gure asmoa argi dago zein dan, eta gure puntu estrella guk esaten duguna da betikoa. Usansoloko desanezinoren alde jokatze udaletxe honetan, eta horren inguruan sortuko den komisio mistan parte hartzea, eta hor lortu egitea, egiten direzen ikerketa guztiak eta biabilidade prozeso guztiak, neutralak, harriak eta gardentasun osoz egin daitezen. Afronto esta nueva legislatura con ánimo, ya que estamos mucha gente nueva y creo que eso va a hacer que haya un gran cambio. Yo afronto esta legislatura con lealtad a los ciudadanos, con trabajo y con honradez para mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas de Galdakao.